Gracias a todos. Y si la música nos ayuda a curar de los de nuestros males, pues los expertos recomiendan cada vez más que nos hagamos también chequeos coronarios. La máquina más moderna que existe en el mundo en estos momentos es una tal llamada Aquilion, que tiene 320 puntos de localización en el barrido del cuerpo. Resulta que de esta Aquilion solamente existen tres en Europa. Una de ellas está en Austria, la otra en Holanda y la tercera está aquí en España, concretamente en Barcelona, en la prestigiosa clínica de la Creu Blanca. Una clínica a la que, por cierto, ha ido a someterse a chequeos su majestad el rey don Juan Carlos, o por donde pasan habitualmente los jugadores del Español. Nosotros hemos querido saber de qué manera nos podemos anticipar al infarto o a la angina de pecho gracias a esta gran tecnología. Un seguro de vida en 20 segundos. Esto lo puedes conseguir gracias al revolucionario escáner, el Aquilion One. Solo existen tres en Europa y uno está en la clínica de Barcelona Creu Blanca. Con este escáner se exploran en muy poco tiempo todos los ángulos del corazón, sus movimientos y el fluir de la sangre, permitiendo así ver el interior de las arterias y el estado de sus paredes. Además, con esta prueba se reduce hasta un 80% la irradiación. Un solo latido cardíaco conseguimos la imagen cardíaca. Y conseguimos poder visualizar todas las arterias del corazón, con lo cual, a nivel de prevención, podemos detectar las mínimas lesiones coronarias. En una persona que está sometida a un estrés importantísimo, que tiene que dar el 150% de su rendimiento, puede tener la tranquilidad de que sus arterias coronarias están bien, que en un tiempo, 2, 3, 4 años, no va a sufrir ningún infarto. Al reducir la irradiación, reduce muchísimo los efectos secundarios. Este escáner se lo suelen hacer a dos tipos de pacientes, o bien de manera preventiva los mayores de 35 años o para saber su diagnóstico. El coste es de unos 500 euros. Lo único que se le tiene que hacer al paciente es pincharle una vena, por la vena se le pone un contraste, y la duración de la prueba en sí, propiamente dicha, son 20 segundos. O sea, es un latido cardíaco. La crisis ha hecho incrementar los infartos cardíacos. Este es el caso de Francisco Soriano. Tiene 45 años y es gerente de una empresa de servicios. El estrés le ha provocado taquicardias y ataques de ansiedad. Ahora, gracias a esta prueba, vive más tranquilo. A partir de cierta edad, como por ejemplo la mía, con ciertos riesgos laborales y sobre todo si haces una actividad física, yo creo que es imprescindible. El hecho de tener esta prueba en el bolsillo me da la tranquilidad de que por lo menos por el tema de corazón no voy a sufrir ningún percance. Pues lo tengo un poco establecido como una prueba rutinaria, ¿no? Entonces de hacerla cada 2 o 3 años.